Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a clasesguitarrachandru.com. Hemos empezado hoy con la tercera parte del solo de country, tercer vídeo de una saga de 5. Lo mismo que dije en el 2. Si no has visto los anteriores, vete al enlace, échale un vistazo, pásate luego al 2 y ahora estamos en el 3. Soy un genio a veces cuando me pongo a decir estas estupideces. Esta parte nueva del solo pasa en la parte B del tema, cuya armonía cambiaba, es decir, mi séptima, la séptima, re séptima, sol séptima. Y se basa principalmente en lo que se llama double stop o fraseo a dos cuerdas. Empezamos en el acorde de mi séptima. Mi séptima, pero empezamos exactamente en lo que sería la novena. Una tensión que va perfectamente para un acorde de séptima. En la novena y hago novena, tercera menor, paso a la tercera mayor. Uy, esto es nuevo, tercera menor, tercera mayor. Vale, hago novena, tercera menor, tercera mayor y caigo en la tónica. Esta frase la hemos escuchado un montón de temas, es la de... ¿Cómo es? Eso es. Entonces hago... Y se basa en bajar cromáticamente la tonalidad en la que tú ubicarías ese acorde de séptima. Quiero decir, si mi séptima es un acorde de quinto grado, será quinto de la. Entonces yo voy bajando la tonalidad de la mayor desde este grado, desde el mi, a sextas. Y cuando tenga dos grados que comparten la forma, es decir, entre el cuarto y el quinto que es mayor, entre el segundo y el tercero que es menor, pues lo que hago ahí es añado un cromatismo. Es tan fácil como hacer esto. Me he acercado del 5 al 4. Y del 3 al 2, que es este, hago. De forma que en el mi hago esto. 3 y. Siguiente acorde, en la mayor. Y hago. Tercera menor. Tercera mayor. Tónica. Grado 2. Perdóname. Si la suponemos que es quinto porque es dominante. Me voy al sexto y al séptimo por cromatismo. Y deshago el camino. ¿Vale? Estoy justificando esta parte del solo, no diciendo cómo hacerlo, eso viene después, ¿vale? Entonces en la simplemente hago esto. ¿Vale? Jugando mucho a eso, insisto con el término, double stop, pasaje a dos cuerdas, técnica mixta, pulgar y dedos. Y ahora que la armonía se pasa a... A re séptima, hago exactamente lo mismo que hacía en mi. Si en mi lo hacía aquí, pues en el re, que sería aquí, un tono atrás, pues hago lo mismo un tono atrás, hago. Tiene un punto tiroles. Pero es exactamente lo mismo, o sea, no lo voy a explicar, porque es lo mismo un tono atrás. Y me voy al sol séptima. Y hago. Tercera menor, tercera mayor, tónica, grado 6, armonizado a sextas, cromatismo, porque el grado 7 es lo mismo. Y deshago el camino. ¿Qué pasaba en el sol? 3 y... Esta nueva parte, vamos a comenzar con el dedo 1 en el traste 11 de la cuerda 3. Y hago un cromatismo. Y aquí yo me ayudo con el dedo, porque con la púa es complicado ese salto. Entonces yo prefiero tirar del dedo anular y hago cromatismo y golpeo la nota mi, traste 12 de la primera cuerda. Desplazo el dedo 2, cuidado, esta parte es importante. Dedo 2 pivota para que coloques el dedo 1 aquí, en la nota re del traste 10 de la primera cuerda. Lo hago lentito. Sigo con el cromatismo en la nota grave, hago dedo do 1 hasta el traste 9 para colocar el dedo 2, sería... Ahora sigo con el cromatismo del grave, con el dedo 1 y coloco el dedo 2 en el traste 7 de la primera cuerda.
Y ahora coloco el dedo 1 en el traste 5 de la cuerda 3 y hago un ligado. Y toco la primera cuerda en el traste 5. 7 y 7, tirando de púa y anular. En el traste 8, en el traste 9, vuelvo hacia atrás, y aquí, ¿dónde empezamos? Sería esta parte. Y luego exactamente lo mismo que hacíamos en mi, pero un tono atrás, es decir, medio tono, un tono, ya está, y hago lo mismo. A nivel de 2 es exactamente lo mismo, lo toco entero. 3 y. Hasta aquí la nueva entrega de la saga de solos de country. Sobre esta, solo comentar una cosita, que estamos trabajando mucho doble stop, dos cuerdas, fraseo dos cuerdas, súper importante tanto en country como en blues, etc. No me quiero despedir sin antes recordarles una cosa. Cualquier duda o sugerencia la podéis escribir, o comentario, cualquier cosa, a nuestra web, que también tiene parte para escribir, claseguitarrachandro.com, también en YouTube, nuestro canal, comparte, dale a me gusta, nuestro perfil de Facebook, donde publicamos ciertas noticias y demás, pon tus dudas ahí, tus dudas son las dudas de todos los que consultan este material, y también tenemos un perfil de Twitter que es @cgchandru. Sé paciente, pásalo bien, te veo la próxima semana. Adiós.